Mariano Javier Castro nació el 31 de enero de 1978 en Quequén, en Buenos Aires. Su familia está constituida por su padre Alfredo, su madre Mirta y sus hermanos Emiliano y Jonathan. Después de abandonar séptimo grado, se mudó a Maipú, donde comenzó a trabajar en la panadería que había abierto su padre. Comenzó a dar sus primeros pasos en su carrera de músico como cantante de mensajeros reggae, proceso conocido como Dread Marai. Dread proviene de sus largas rastas. Mar es una abreviatura de su nombre y Ai significa Dios. Cuando en 2005 decidió lanzar su carrera solista. En abril de ese mismo año editó su primer disco, Ya Guía. La canción Inspiración fue la cortina musical del programa ESPN Gravedad Cero. Participó como corista estable de Los Cafres y reemplazó a Guillermo Boneto, cantante de la banda, en dos conciertos por la costa argentina. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. En 2006, Dread Marai aportó su voz junto a Guillermo Boneto en la canción Tan lejos de mí y participó del clásico festival Bob Marley Day. En el mismo año actuó en el Festival Pepsi Music de Argentina y en diciembre despidió el año con el lanzamiento de Hermanos, un disco que expresa en sus letras y en su armonía un mensaje de paz, unión y respeto. Para su grabación fue acompañado por su banda Los Guerreros del Rey. La recepción de Hermanos por parte del público en el 2007 hace que Dread Marai junto a su banda Los Guerreros del Rey lleven su música a lugares nuevos. Durante el año 2008, Dread Marai es la banda de reggae argentina que más conciertos realizó, con más de 70 shows en menos de 8 meses. Ese mismo año presentó su disco Amores. Dread Marai presenta luego Viviendo, su cuarto disco. El mismo contiene 20 pistas y fue grabado entre diciembre de 2009 y enero de 2010. Convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación, como demostrarán que no es el amor quien nos llevará a la sanación. Cabe destacar que Dread Marai y Los Guerreros del Rey, su banda, visitaron por segunda vez México ofreciendo un show en Guadalajara para más de 5.000 personas. El quinto disco de Dread Marai, Transparente, fue grabado durante los meses de diciembre de 2011 y enero de 2012. Durante 2013 llegó Diego González en el puesto de bajo a la banda. El 2 de enero de 2014 se estrena Nada, primer sencillo de un nuevo álbum. A fines de junio sale el video No te asustes ahora. En septiembre se conoce el álbum completo llamado En el Sendero, compuesto por 17 canciones. En la actualidad, Dread Marai siguió con la gira del disco lanzado en septiembre de 2014. Las ciudades en las que se presentó fueron Santiago de Chile, Guadalajara, Nepal, Buenos Aires, Mendoza, entre muchas otras. Hoy se puede considerar a Dread Marai como uno de los cantantes de reggae más reconocidos a nivel mundial.